¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy me encuentro aquí en San Fernando, más abajo de Rancagua, ya que desde el punto en donde me encuentro en estos momentos, unos 80 kilómetros hacia la cordillera, hasta el día de hoy se encuentra una mega estructura la cual quedó abandonada y, como les digo, hasta el día de hoy la encontramos en este lugar. Su nombre es el Hospital de las Termas del Flaco de Tuberculosis. El día de hoy quiero mostrárselos, quiero explicarles la historia y también por qué una mega estructura de esa magnitud llegó a quedar abandonada hasta los días de hoy. Pero bueno, antes que vamos para allá, también quería mostrarles mi polerita, la cual dice Clouds.7 y atrás dice Hijos de la Pachamama. Bueno, es una polerita la cual voy a empezar a usar en los videos y a contar de este segundo. Pueden ir a Mercado Libre y pueden, si quieren, comprar una de las 100 poleras. Son solamente 100 poleras, se acaban las 100, bueno, si es que quedan de su talla, y ya no van a haber más. Así que pueden ir ahora mismo a Mercado Libre, colocan Clouds, polera Clouds.7 y les va a salir. Eso quería mostrarles y ojalá que les guste. Y bueno, chiquillos, ahora nos desplazamos hacia la cordillera. Ya llevamos prácticamente como una hora desde San Fernando hasta el lugar en donde nos encontramos. El lugar estaba bastante apartado ya que tiene que ver con la tuberculosis. La tuberculosis siempre ha hecho que los hospitales lo hagan bastante lejos. Es por eso que todavía vamos andando y llegamos como a las 10 y van a ser las 12 y todavía vamos camino al hospital, pero espero que lleguemos pronto para que lo conozcan. Parado un poco porque, como les dije en delante, el camino estaba bastante difícil y miren, si nos podemos dar cuenta, miren lo que le acaba de pasar al Pachamóvil. Se nos acaba de pinchar la rueda, damas y caballeros. Pero bueno, son cosas que pasan, así que nada. Bueno, chiquillos, hemos cambiado la rueda de repuesto. Es bastante chiquitita, casi como de un carretón. Y bueno, vamos a seguir rumbo al hospital. Ojalá que encontremos por ahí alguien que nos arregle la rueda. Y bueno, amigos, hemos llegado a las Termas del Flaco. Miren, específicamente este es el pueblito de las Termas del Flaco. Un pueblito bastante chiquitito, pero también bonito. Y que está aquí entre medio de las montañas, como pueden darse cuenta, hacia arriba. La verdad es que es un pueblito bastante bonito, acá en medio de la nada. ¿Y por qué las Termas del Flaco? ¿Qué tiene que ver con el hospital de tuberculosis? Bueno, la verdad es que sí tiene mucho que ver. E incluso se dice que las termas que hay aquí se mejoraron mucho más porque venía este tremendo proyecto que era el hospital gigante de tuberculosis que quedó abandonado aquí en medio de la nada. Caminemos, ahora nos toca caminar y tratar de buscar este misterioso hospital de tuberculosis. Miren, chiquillos, estamos rodeados de montañas y acá está un riachuelo tenemos que no nos deja cruzar hacia allá. Allá está más fácil cruzar, así que vamos a cruzar por allá. Pero les muestro esto para que ustedes se den cuenta en el lugar en el que estamos. No hemos avanzado un poquito los cerros de Santiago hacia la cordillera, sino que son 80 kilómetros desde San Fernando hacia el interior de la cordillera. Estamos muy adentro, imagínense, pero más de 3 horas andando por un camino de tierra por 80 kilómetros para poder llegar a este lugar. Aún así, seguimos adentrándonos entre medio de las montañas caminando para poder llegar al hospital de tuberculosis. Pero bueno, amigos, el día de hoy tengo que presentarles a un amigo el cual me acompañó para llegar a este lugar, ya que yo no sabía llegar, pero él sí sabe el camino. Les presento al Félix Nocifuentes. Hola, hijos de la Pachamama, vamos a recorrer hoy día ese hospital que está hacia allá, no se ve, pero hacia ese lugar está. Un lugar súper impresionante que quedó abandonado acá entre medio de todas estas montañas, así que vamos. Vamos a seguir hacia allá entre medio de las montañas, la verdad que no sé. Ojalá que lo logremos encontrar y se lo pueda mostrar también. Ya, Klaus, allá se ve, se logra ver un poco de la estructura. De acá se ve grande, imagínate estar allá frente a ella. Wow, como dice Félix, tiene toda la razón. Allá se ve el hospital un poco, no sé si lo alcanzarán a ver en las pantallas, pero allá, miren, fíjense allí. Ahí se ve un poquito y está bien alejado de todo. Bueno, acá está el pueblito de las Termas del Flaco, se ven algunas casitas por acá, pero está más allá. Así que bueno, sigamos para allá. Miren, amigos, si lo ven allá, no sé si se alcanzará a ver, pero allá se nota un poquito la esquina del edificio gigante que es este hospital. Así que nada, estamos cada vez más cerca para llegar a este lugar.
El día de hoy, como les dije, vamos con el Félix, el cual ya ha recorrido este lugar, tiene un video en su canal sobre el hospital de tuberculosis, por si es que lo quieren ver, también tiene su canal en YouTube, aquí se los voy a dejar, y también tiene un video sobre este hospital. Miren amigos, hemos llegado por la parte de atrás del edificio, y la verdad es que es gigantesco, es realmente imponente la estructura que queda abandonada aquí en medio de la nada. Miren, para que me crean, bueno, no, justo hay una muralla ahí de tierra, pero para allá no hay absolutamente nada. Estamos rodeados de montañas y para llegar acá son 80 kilómetros. Imagínense la distancia por un camino de huevillos. Es bastante complejo llegar hasta acá, pero se puede. Amigos, si es que son seguidores del canal, yo creo que ya se habrán dado cuenta y ya habrán visto los estragos, muertes y grandes construcciones que ocurrieron aquí en Chile producto de esta lamentable enfermedad llamada tuberculosis. La tuberculosis, una enfermedad bacteriana bien grave que afecta literalmente a los pulmones de las personas. Es muy infecciosa y en el momento en que llegaron a construir este hospital, acá en Chile la tuberculosis era todo, o sea, había dejado muchas muertes, muchas personas no lograron encontrar una solución a su problema y terminaron falleciendo. Tanto así que a Chile le llegaron a llamar el país de los muertos. En 1939, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el presidente de Chile en ese momento, decidió elegir estos lugares aquí en medio de la nada, en medio de la cordillera de los Andes, ya denominados Termas del Flaco. ¿Para qué? Para construir un hospital separado de toda la sociedad donde llegasen las personas que llegaran a tener la tuberculosis. Fue así como se termina construyendo el hospital sanatorio de las Termas del Flaco, que tengo a mis espaldas. Que ustedes ven atrás mío, se pensó con una altura de 4 pisos y para albergar más de 400 camas. Imagínense el tremendo edificio que es. Uno de los grandes proyectos que se pensó en ese gobierno, pero lamentablemente, ustedes dirán, ¿cómo esta mega estructura de que tanto costó hacer aquí, en este lugar tan obsoleto, en este lugar tan en medio de la nada? Imagínense traer todos los materiales para acá y cuando ya se está terminando la construcción, que quede botada. No tiene como explicación, pero sí existe una explicación al caso. Albert Chat es el nombre de esta persona. Producto de él, este hospital quedó así. Él tampoco es que sea una persona mala, al contrario. Él fue un estudiante que pasó varios meses en el sótano de aquella universidad en Estados Unidos buscando una solución para detener a la bacteria bacilo de Koch, que es el agente causante de la tuberculosis. Fue él el encargado y el cual descubrió la streptomicina, la cual sirvió como tratamiento a la tuberculosis. Esto literalmente cambió al mundo. Imagínense que el descubrimiento de este chico hizo que este mega proyecto que tenía el gobierno acá en Chile quedase así hasta el día de hoy. Félix, cuando tú viniste, ¿estaba así mismo el hospital o ha cambiado en algo? El único cambio que noté fue que la parte del techo, allá arriba, le pusieron reja como para que la gente no salga al techo porque igual es peligroso. Como el único cambio que veo desde acá afuera, pero se ve tal cual. Wow, miren amigos, qué gigantesco se ve desde aquí. De verdad que es una mega construcción. Miren arriba los ladrillos, se logran ver las ventanas. No sé si lo alcanzarán a ver la cámara, pero acá se nota en mega ultra HD. Miren, no es que sea un hospital hecho así con material bastante fácil de traer. Es pura piedra, no sé si lo alcanzan a ver. Me imagino esta mega construcción hacia abajo. También debe ser bastante amplia para aguantar semejante cantidad de cemento, de piedra y de todo en realidad. Otro motivo más que se dice el por qué quedó abandonada esta mega construcción es porque con el tiempo el terreno fue cediendo, o sea el edificio fue bajando y enterrándose producto del peso de la misma construcción. Igual es entendible, como les dije recién, me impresiona el cemento, cómo está la piedra, todo. Miren hacia arriba, es que de verdad, ver un hotel 5 estrellas de esos de Nueva York, algo así, pero aquí totalmente abandonado, sin pintar, sin ventanas, sin puerta y en medio de montañas gigantes. Miren,
hoy por acá afuera es solamente camino de tierra y se nota que fue una construcción que quedó abandonada, porque si no, aquí quizás tendría camino de cemento, tendría alguna entrada oficial, pero la construcción jamás fue puesta en marcha. Quizás esto sería una escalera de mármol súper bonita para entrar al mega hospital, pero miren, esta es la escala que tenemos para entrar al hospital de tuberculosis. Wow. Miren amigos, esto es entrar al hospital, está lleno de rayados por todas partes, aún así la gente ha llegado hasta acá, pensando que quizás es imposible que lleguen aquí en medio de la cordillera, pero miren, tenemos ahí una cara dibujada, tenemos por allá más rayas, y wow, es gigantesco, miren hacia allá. Miren estos mega ventanales, imagínense, esto debería ser puro vidrio, pero el día de hoy es solamente la estructura, la base. Miren para allá, qué tremenda vista teníamos allá. También quiero dejar en claro que no porque esta persona haya encontrado algo para retrasar más el efecto de la tuberculosis, es porque se acabó de existir en el mundo. Aunque no lo crean, una de las causas de muerte más grandes en la historia de toda la humanidad es la tuberculosis. De hecho, hasta hoy en día, en pleno 2023, sigue siendo una de las enfermedades más letales a nivel mundial, causando la muerte de alrededor de 1.4 millones de personas. Es que es muchísimo. Aquí subiendo la escala, nos podemos dar cuenta que la construcción sigue siendo enorme. Miren aquí, lo han clausurado aquí y lo más probable es que esto haya sido el ascensor. Al igual que en el hospital de Osorno, no sé si se acuerdan de ese video, simplemente que aquí le cerraron, por lo menos, para que la gente no caiga al precipicio. Y miren hacia allá cómo se ve. ¡Wow! Los tremendos pasillos que iban a hacer. ¡Wow! Aquí entramos a una habitación. Si se dan cuenta, esas eran paredes que fueron demolidas, no sé por qué. Quizás para robar ladrillos puede ser, no tengo idea. Miren para allá lo tenebroso que se ve. Como que no tiene un final, como que es eterno hacia allá. Bueno, aquí nos llamó el Félix. Y miren, si se dan cuenta, qué gigante para arriba las escalas. Son eternas. Miren hacia allá. ¡Wow! ¡Qué gigante! Se ven todos los pisos y hacia abajo también. Y si nos damos cuenta, ese de ahí es el primer piso y ese debe ser el subterráneo, que después lo vamos a ir a ver. Y este lugar fue construido por mineros que venían de la mina Las Choicas y que hicieron este lugar, lo construyeron con los mismos materiales que usaban en la mina. Bueno, sí, lo que dice Félix tiene bastante razón y es entendible, ya que venir desde San Fernando o desde Rancagua todos los días por más de 4 horas de trayecto, y en ese tiempo obviamente no habían caminos como los tenemos hoy en día, lo más probable es que haya sido en carreta quizás, no lo sé. Pero si son personas que trabajaban por aquí cerca y tenían los materiales para construirlo, es muy entendible que ellos mismos lo hicieran. Porque como les digo, la distancia de verdad que hasta el pleno 2023 es gigantesca. Miren amigos, acá lo que tenemos, lo más probable es que esto era un baño, quizás eso iban a ser las duchas por la forma que tienen, y por acá los lavatorios, por acá se lavaba las manos, los dientes, bueno, no lo llegaron a hacer, pero sí, lo más probable es que para eso era. Wow, miren amigos, el espacio del ascensor es gigantesco hacia abajo y hacia arriba, llega hasta ahí nomás. Hasta ahí, estamos casi al final del edificio, estamos en la cima casi, y miren hacia abajo, wow. Era la persona que escribió ahí. ¿Verdad? ¿Quién habrá escrito ahí? El que escribió ahí, una de dos, podía volar o era gigante. ¿Cómo está aquí la construcción? Ya se está casi desmoronando este edificio. Miren allí, se nota todo. Miren aquí el cemento, miren allá esa parte de allá. Es como que si estuviésemos en un lugar donde pasó una guerra, algo así, como que lo bombardearon, como que los tanques tiraron cañones ahí y quedó así totalmente destruido. Miren, esta es la escalera del último piso ya prácticamente. Miren acá cómo está. ¡Wow! Miren, se llega a ver la separación que tiene la escalera con el lugar donde estamos parados. Y bueno, hasta el momento está firme aún. Acá tenemos lleno de tierra, como que se hayan venido a dejar tierra. Yo creo que es el mismo polvo de la cordillera que entra. Y deja todo esto lleno de tierra, miren. Es una capa bastante amplia de tierra que se acumuló aquí en el techo.
Y miren para allá cómo está. Uy, qué bonito. La verdad, amigos, que este lugar es bonito, a la vez un poco tétrico, a la vez un poco desarmado, a la vez un poco rayado, a la vez un poco destruido. Tiene muchos matices y la verdad va a depender de cada persona cómo lo vea. Hay personas que van a decir, está feo, está viejo, está abandonado. Hay otros que van a decir, wow, es impresionante el lugar, cómo puede estar en medio de la cordillera, en medio de todo. Por eso, va a depender de cada uno. A mí, por ejemplo, me impresiona el lugar donde está, la mega construcción, hasta dónde llegó a ser construida y por qué quedó abandonada. Lo hubiesen hecho, seguido construyendo, no sé si ya hicieron la obra más gruesa. Vaya a saber uno de los problemas que en realidad fueron, porque los que yo le cuento no es que así 100% fue, es la historia oficial, pero quizás los problemas fueron otros. Vaya a saber uno qué fue. Miren, amigos, la vista que hay aquí en el último piso. Imagínense estar ahí enfermito y de repente levantarse a mirar esto y wow, qué tremenda vistaza la que tienen desde aquí. Miren, se ve toda la cordillera hacia allá y hacia abajo da un poquito de miedo. Pero es algo típico de estos tipos de sanatorios. Porque no sé si recuerdan los otros videos que he hecho, por ejemplo, el preventorio de tuberculosis de infantil en San José de Maipo estaba hacia la cordillera. El sanatorio de tuberculosis en Talca también estaba hacia la cordillera. Este sanatorio de tuberculosis, coincidentemente, también está aquí hacia la cordillera. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo muchas personas creían que la tuberculosis se podía curar con el aire fresco de la cordillera. Fue una técnica que se usó y todos los preventorios, todo lo que tuviese que ver con tuberculosis, lo hicieron cercano a la cordillera. Por dos cosas: una, por el aire fresco, porque probablemente podía mejorar a las personas. Y lo otro, porque tenían que estar alejados de la sociedad para que no infectaran de tuberculosis a más personas. Acá está el subterráneo y acá sí te entra muy poca luz, casi nada. Este lugar va a ser muy interesante. Bueno, amigos, sí, como dice Félix, miren, esta es la escalerita que hay y aquí está todo totalmente destruido, igual que arriba, pero aquí aún más. Miren, aquí alumbrando con la linterna. Wow, miren, está totalmente tapado en cemento, en ladrillo, esa puerta. Imagínense que eso fue una puerta en algún momento y hoy está lleno de desechos. Miren, aquí lo que nos encontramos es, no sé si será de un perrito o de una oveja, pero es la dentadura. O de un lobo, no sé, pero es bastante largo. No es normal como lo de un perrito. Bueno, si entramos por acá, acá sí que da miedo. Porque miren, si apagamos la luz, wow, no se ve absolutamente nada. Pero bueno, si prendemos la luz, qué miedo. Miren el piso como está tapado en tierra. Wow. Qué miedo. Y miren para acá. Una de las cosas que más me impresiona es el piso. Miren cómo está, como si está totalmente separado de todo, no sé, como que le cayó agua, no sé. Miren allí, las ventanas son de ladrillo. Wow, amigos, miren allí las ventanas, como que la tierra se lo comió todo esto, como que entró el cerro hacia acá, hasta los árboles. Miren los árboles cómo están allí, queriendo entrar para acá. Y bueno, probablemente, y como ha pasado en muchos de los lugares que hemos visitado, han entrado. Bueno, ahí ya vienen entrando. Este viene entrando con raíz y todo para acá adentro. Y bueno, para allá también. Hay que ponerse en el caso que esto es la ventana. Esto es una ventana en el subterráneo. Y miren cómo entró la tierra. Como que si la hayan tirado, una máquina la haya tirado acá adentro. Y todo lo que lleva para allá. Quizá en un futuro, cuando venga, la tierra esté hasta por allá y esté todo esto tapado. Una de las cosas que me sorprende es esa entrada que hay ahí como clausurada, que tiene un espacio hacia arriba. Por ahí yo pasé una vez, pero que la hayan clausurado puede haber sido que haya habido alguna persona que haya tenido algún accidente muy grave y por algo está todo ese sector clausurado, que es casi la mitad del edificio hacia allá. Esa puerta que está por allá, no sé si la alcanzan a ver, la que estoy alumbrando, es a la que se refiere el Félix. Y es quizás, porque claro, tiene mucha razón, quizás alguien se llegó a suicidar en este lugar, quién sabe qué habrá sucedido, como para que clausuren el subterráneo. No tiene sentido si al final aquí no hay peligro, como que a una persona vaya a caer. Bueno, si nos acercamos. Wow. ¿Qué se ve hacia allá? Bueno, se alcanza a ver solamente un poco de lo que hay hacia allá. Oh.
Miren, chiquillos, por acá afuera cómo se ve. La verdad es que aquí sí que se ve bastante imponente la estructura y es gigantesca. Yo sé que acá a lo mejor se logra ver en cámara lo que casi nunca se ve, que es lo que quiero expresar, o sea, lo que quiero mostrar. Miren alrededor cómo es lleno de montañas y estamos con esto aquí, en medio de la nada. Klaus, hay que tener en consideración igual que acá en invierno caen de 2 a 3 metros de nieve y no era un clima tan óptimo para este lugar. Lo de la nieve es obvio ya que estamos en plena cordillera de los Andes. Guau, amigos, de verdad, impresionante el lugar, imponente el lugar, destruidísimo el lugar, muy bonito el lugar, un poco tétrico el lugar, el subterráneo. La verdad es que el lugar es realmente impresionante. Tienen que estar aquí en realidad para darse cuenta a lo que me refiero, porque quizás en la cámara no se van a dar cuenta, pero miren, es realmente gigantesco. No son solamente 4 pisos, sino que son como 7 pisos si contamos el techo de allá. Lo que más impresiona es el lugar en donde se encuentra, aquí en medio de la nada, en pleno de la cordillera. Pero como les digo, lo más probable es que van a decir, ah, sí, está lejos. Pero cuando uno empieza en el auto desde abajo y llega hasta esta altura, hasta este lugar, dice, wow, sí que está lejos. El día de hoy le quiero dar las gracias también a los que me apoyan en Patreon, porque gracias a ellos estamos aquí. A los que están unidos en YouTube pueden apretar el botón unirse y también me están apoyando bastante y van a salir al final de los videos. Recuerden también lo de las poleras, Cloud.7, en Mercado Libre. No sé si quedarán todavía, para que vayan a ver. Y obviamente quiero darle las gracias al Félix que me acompañó el día de hoy. Creo que es una de las personas que hace Urbex más importante en Chile. No conozco a otro mejor en Chile, así que los invito a que vayan a visitar su canal y vean si es que les gusta el contenido, se suscriban. Así que muchas gracias, Félix. No, gracias a ti igual por la invitación a este lugar. Te cambio el lado para que sí, estoy bueno, me veo muy grande. Ahí sí, ahí me veo más grande, ¿no? Muchas gracias, Félix, por habernos traído hasta acá, por acompañarnos. Nada, gracias que a ti igual por la invitación a este tremendo lugar. Muy agradecido del Félix, muy agradecido de la camarógrafa que está atrás grabando, que nos acompañó también el día de hoy. No olviden suscribirse, seguirme en Instagram, en Facebook, y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.